ciudadanos insatisfechos por el actual clima laboral, mientras otros critican que no hay un código laboral que los beneficie. Esto a propósito de hoy celebrarse el Día Internacional del Trabajador. Los detalles con Virnalicis García. Muchos dominicanos consultados no tienen ánimo de celebrar el Día del Trabajador por las condiciones laborales a las que dicen son sometidos. El mayor abuso en esta sociedad es el trato que le ha dado al trabajador. Y los empresarios tienen una visión tan retrógrada, tan antihumana, que están tratando de borrarle una conquista histórica como es la cesantía al trabajador. Encuentra a dominicano en un momento catastrófico, cuando todavía está fecha, están los sindicatos gritando porque quieren quitar todos los incentivos. Es decir que el país está triste por eso. Por ser Día del Trabajador podrían por lo menos celebrarlo, pero no porque no lo merecen, no porque nos dan el trato como dije de celebrarlo ese día. El Día del Trabajador hay que celebrarlo, pero la situación económica está demasiado difícil últimamente, sí. Otros señalaron que no pueden conmemorar la fecha por las situaciones inhumanas a las que muchas veces son expuestos. Me han dicho, yo estoy metido aquí. ¿Qué se va a celebrar si yo estoy aquí sentado? Sin embargo, otros empleados dicen sentirse a gusto con el trato que reciben en las empresas en las que trabajan, mientras resaltaron que el sueldo no da abasto para subsistir y que el trabajador no recibe un trato humano. Esto está demasiado difícil, no hay dinero, no hay nada en la calle. Esto está que uno no está hallando ni para comer bien, ahora para celebrar menos. Cada 1 de mayo se celebra en diversas partes del mundo el Día del Trabajo o de los Trabajadores, que es la fiesta por antonomasia del Movimiento Obrero Mundial, y a la vez una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Firna Lizy García les informó.